importancia. La tecnología que está disponible para nosotros ha despertado nuestra conciencia, o mejor dicho, nos ha obligado a despertar de nuestro sueño. Tanta tecnología nos ha despertado de nuestro sueño. Como la transformación de una oruga, hemos entrado a una nueva era. La era de un éxodo masivo. No la era de un éxodo masivo de esclavos o de campos de concentración, sino o de planetas controlados por el mecanismo, sino la libertad mental, una emancipación de nuestra propia bestialidad está a nuestro alcance. El tema de este libro, La pirámide de la tecnología, una libertad real, alcanzable y conservable de nuestra propia esclavitud. El programa de odio está siendo rechazado cada vez más por individuos que ven el tren del odio como una máquina demente, una realidad que no participaremos. El programa que nos han forzado a vivir no es compatible con una visión saludable de nuestro mundo. Nuestra Tierra ya no será un planeta gobernado por el odio y su mecanismo asociado. Nosotros no seremos forzados a matarnos a nosotros mismos a el beneficio de los colonizadores o de la naturaleza parasitaria de la clase dominante. No apoyaremos un sistema financiero, su dinero o su moneda que solo favorece a la esclavitud de todo el mundo. Esto habla de los sistemas viejos que se inventaron hace más de 2000 años, como la misma esclavitud de todas las mujeres. Ahora eso para nosotros nunca fue normal. Entonces habla de cómo la tecnología, mientras nos abre los ojos, nos da una opción de mirar más allá de nuestra propia bestialidad. No participaremos en el circo del entretenimiento, el drama de todos sus sistemas asociados. Estamos listos para despertar de la ignorancia de nuestra demente domesticación. Quiero compartir otro párrafo de mi libro, La pirámide de la tecnología, libertad o muerte. El mecanismo contra los seres humanos. Los seres humanos, como seres divinos, están equipados para sobrevivir el mundo de forma pacífica y ordenada. Sin embargo, esto no beneficia el mecanismo. Esto habla de Adán y Eva, que sin la serpiente podrían vivir bien. Tienen todas las facultades para vivir en su mundo, sin necesidad de todo este desorden. Sin embargo, esto no beneficia al mecanismo. El mecanismo sigue por su necesidad de tener esclavos. El mecanismo es notorio por el abuso, la explotación, el maltrato y el desecho de todas sus víctimas, de todos sus esclavos. Ya sea personas negras, ya sea mujeres, ya sea personas, los pobres, los ricos. El mecanismo es notorio por el abuso, la explotación, el maltrato y el desecho de todas sus víctimas. Si lo miran así, todas nuestras generaciones son desechadas cuando llegas a una edad. Y esa gente son imprisionadas de un sistema que
que quiere desecharse de esas personas entre más rápido mejor, porque se dedica a, porque es solamente un estorbo. El mecanismo está interesado en la gente que más joven. El mecanismo es notorio por el abuso, la explotación, el maltrato y el desecho de sus víctimas. Con el fin de minarlos, el mecanismo deberá domesticarnos como animales, bestias y demonios con una mentalidad limitante y una servidumbre forzada que mejor sea conveniente para el programa del mecanismo. El programa del mecanismo. Vamos a tomar otra vez el ejemplo de la de este movimiento feminista que busca la misma igualdad de un hombre a una mujer, que en sí igualdad no le sirve al mecanismo. Y ahorita en este tiempo estamos también luchando por no nada más igualdad de una de entre diferencias de personas, sino también la inequalidad de el interno y el externo, el inmigrante y la superpotencia, el judío y el nazi. Todas estas personas que se están matando a beneficio del mecanismo. Para todo esto, crea y fabrica una fantasía, una realidad, con la ayuda de todos sus sistemas para poder oprimir y someter a los seres humanos, mientras seguimos con nuestras vidas apenas sobreviviendo. Los colonizadores, la clase dominante, el cerebro detrás del cáncer, que significará tu perdición mortal, nos mina por nuestra inteligencia, nuestros avances, nuestra labor, y mantienen una vigilancia mientras estudian nuestra interacción con la misma tecnología que nos dan. Después oscurecerán, sabotearán y explotarán cualquier tecnología que sea conveniente para ellos. Todo esto mientras estamos entretenidos con nuestra miseria. Las otras razas más avanzadas o grupos de seres que ya viven afuera de nuestras limitaciones ya viven con nosotros, entre, debajo y sobre nosotros. Eso se esconden para protegerse de una población despierta que pueda tomar acción y se vuelva un peligro. Este párrafo habla de cómo hay cosas que están allí pero no las podemos ver, y cómo ya viven entre nosotros, abajo de nosotros y arriba de nosotros. Pero en sí, la misma creación y Dios no nos ha dado los sentidos para comunicarnos con estos seres, porque es totalmente innecesario. Se esconden para protegerse de una población despierta que pueda tomar acción y se vuelva el peligro. Esto lo vienen haciendo durante miles de años. Hemos sido víctimas de su mecanismo. Todo esto mientras alteran tu mente, te malforman el cuerpo, modifican tu genética, cuyo objetivo principal no es necesariamente ventajoso para la raza humana. Esto habla de la perfección del cuerpo humano y cómo estas razas vienen malformando, arruinando, esclavizando al hombre para vivir en su comodidad de parásitos. En otras palabras, nuestra esclavitud
es su supervivencia, no su sobrevivencia, su supervivencia, o vivir mejor que los esclavos. Para este propósito, envenenan y perjudican toda la población a su beneficio, activando todos los sistemas de control como sea necesario. Estos invasores preferían matarnos que concedernos nuestra completa libertad. Los participantes envueltos en las pirámides tienen voluntades dementes, como la explotación, la manipulación, la obligación, el cumplimiento, el adoctrinamiento. Todos estos son las herramientas de la bestia. ¿Qué pasó en el holocausto, cuando los judíos fueron confundidos por los nazis cuando les decían que los iban a llevar a un lugar mejor, cuando solamente los llevaron a su propia miseria y para después matarlos? Los invasores necesitan animales humanos carentes de capacidades de pensamiento necesarias para decodificar la matriz o el mundo del mecanismo. En otras palabras, para estas